circuito nacional de gimnasia rítmica de estas jóvenes promesas. Y estamos aquí en este sitio tan fabuloso de San Pedro Alcántara, que reúne pues a muchas chicas y entrenadores de varias ciudades aquí de Andalucía, tanto de Granada, Córdoba, Almería, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a hablar con alguna entrenadora a ver qué nos cuenta de estos grupos que están viniendo con mucha ilusión. Las vemos todos aquí ya calentando, porque dentro de unos minutos va a comenzar. Pues aquí vamos a seguir un ratito, aquí en estas instalaciones deportivas de Elena Benítez. Bueno, vamos a seguir con nuestra grabación. Hablamos con Adriana Sanguino, la entrenadora de este circuito a nivel nacional de gimnasia rítmica, y ella además, pues se formó desde muy pequeñita, así que sabe mucho de esto, ¿no? Bueno, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, somos de Marbella, ¿no? Aquí un equipo bien formado. Sí, la verdad es que sí. Un poquito como son los entrenamientos, que yo creo que son muy duros, ¿no? Sí, nosotras, bueno, las que entrenan a nivel nacional entrenan de alrededor de unas 3-4 horas diarias. Y bueno, estas chicas que van a competir ahora entrenan 2 horas a la semana, 3 horas más o menos. O sea que tiene bastante mérito. ¿Habéis ganado algunos premios ya de vuestra trayectoria? Bueno, tú me imagino que sí, ¿no? Sí, en marzo las alevines del Club Gimnasia Rítmica Marbella quedaron subcampeonas de España. Ese es el logro más reciente que tenemos. Y ahora empezamos con otros campeonatos en esta temporada. Individual, modalidad individual. ¿Qué es lo que vamos a ver de este magnífico grupo en el escenario? Pues vais a ver niñas que están iniciando en la competición, que tienen muchas ganas de competir, que tienen mucha energía, vienen más que nada a disfrutar, a pasárselo bien y a aprender la rítmica. Algo muy bonito también de la gimnasia rítmica es el vestuario, que siempre llama mucho la atención y ella le da un movimiento también que embellece un poco pues esta puesta en escena, ¿no? Sí, llevan las mallas llevan entre 300 y 400 cristales, la que menos, y sí, es muy bonito y es muy vistoso y plástico, sí. ¿Cuál diría que es el ejercicio más complicado para ella? La cinta, quizás, que es algo que se puede hacer un nudo, que se te puede romper incluso, o sea que sí es un aparato complicado. Manera de tener todos los huesos y todo estirado, porque vemos que tiene una flexibilidad divina, ¿eh? Que parecen, vamos, que están de plástico, de lo bien que esto teníamos que hacerlo todo un poco, ¿eh? Para estar así, ¿no? Porque así te vemos a ti de bien, y es que claro, el deporte es muy sano, ¿no? Sí, hay que entrenar muchas horas, hay que trabajar de flexibilidad, equilibrio, fuerza, resistencia, y bueno, todo eso pues claro, viene bien. Al fin y al cabo, un cuerpo flexible es un cuerpo sano. Bueno, tú empezaste con 3 años, ¿no? ¿Y las hay aún más pequeñas o no? ¿Es la edad mínima son 3 años? ¿Hasta qué edad? Sí, normalmente empiezan a los 3, 4, 5 años más o menos. Realmente no hay límite de edad hasta que el cuerpo aguante. Así que, bueno. Hacer eso, que es tan fabuloso. Pues muchas gracias por atendernos. Gracias. Y espero que, bueno, que tengáis un buen resultado al final de la jornada. Gracias. A ti, guapa. Chao. Castro y Laura Chinchilla, son entrenadoras también, vienen de Granada, las dos venís de Granada. Sí, bueno, contadme un poquito porque, bueno, esto va a empezar ya mismo y estáis calentando un poco, ¿no? Sí, ahora ponemos a la gimnasta a calentar y antes de que entrenar el previo y nada, pues a demostrar todo el trabajo. Está nerviosa porque después de tanto tiempo sin entrenar por el COVID, cierres de pabellones, cierres perimetrales, pues de verdad que ha costado trabajo, pero aquí estamos, a ver qué tal la experiencia. Adaptarse un poco, ¿no? Sí, hemos tenido que entrenar en parques, en cortijos,
mientras que nos cerraban el pabellón, pero bueno, ya parece que estamos retomando la normalidad, algo más, y ya se han podido entrenar regularmente estas últimas semanas para poder venir aquí con un buen trabajo. Cuéntame, ¿qué vamos a ver en el escenario? Ellas son cadetes y tienen 5 aros. Y también traemos otro cadete con 5 aros, traemos un prebenjamín, que son niñas de 6 años, no tienen más nada, un alevín, que también son manos libres, y un infantil con 5 pelotas. O sea, que traemos un poco de todo. Sí. Venimos de Fuente Vaquero y queremos pues demostrar todo el trabajo que hemos hecho en esta temporada y demostrar lo que hemos trabajado. A ver cómo sale la competición. Ya está, que lo importante es que se lleve la experiencia. Más que nada, más que este campeonato, más que ganarlo, hay que vivirlo. Después de la situación y que tenemos de COVID, ya te digo, esto es vivir la experiencia. Ya está, gracias.